actually a number of songs to perform for you today, and are looking forward to playing for you. So our first song will be Twinkle Twinkle Little Star. Now we're going to take it to understand.
presente para agradecerle y despedirle. Gracias porque usted nos empezó desarrollando nuestros primeros pasos en nuestra vida musical. Miss Jennifer, le escribimos estas humildes y sencillas palabras para comunicarle que estamos agradecidos por habernos abierto las puertas de su corazón y de la música. Aquí muchos de nosotros aprendimos nuestras primeras notas musicales. También conocimos a la maestra que supo contenernos en cada circunstancia con una mirada, una palabra, un gesto o una sonrisa. Nos hizo sentir satisfechos. Aquí también nos dio la oportunidad de conocer a personas que eran extrañas para nosotros, que con los días aprendimos que eran compañeros, y esos compañeros, con el correr de las horas, los empezamos a llamar amigos. Aquí no solo aprendimos música, también nos inculcó el respeto a los demás. Queremos agradecerle cada uno de nosotros y deseamos que nos recuerde como un punto, un grupo unido, alegre y dispuesto siempre a aprender. También deseamos dejarle nuestros mejores deseos y recuerdos, así como nosotros lo llevamos aquí en nuestro corazón. Miss Jennifer, gracias por habernos acompañado en nuestro crecimiento musical. Sinceramente, todos sus alumnos, padres de familia, no tenemos cómo pagarle nada que viene chaguete. No tenemos cómo pagarle el esfuerzo como maestra que usted ha hecho con nuestros hijos. Reciba nuestro cariño de nuestro corazón. Esta tarjeta fue hecha por las manos de los niños. Las palabras son el sentir de los niños. Esta placa es un recuerdo de parte de todos los padres de familia. Para usted, Miss Jennifer, aquí está todo lo que nosotros sentimos sobre usted. Y también habíamos recogido algo, no es mucho, pero de corazón, de parte de todos, Miss Jennifer. La razón por la que ella empezó a dar clases por este programa con sus hijos, antes de empezar con este programa, era como quería tocar, no dedicarse nada más a tocar violín profesionalmente, pero después empezó a dar clases con sus hijos con este programa, y es por eso que está dando este paso en su vida para profesionalizarse como maestra. Así que ustedes cambiaron la vida de la escuela. All I have to say, this is your home. Good luck. Yes.